Bienvenidos. Al finalizar esta unidad, ustedes estarán en capacidad de analizar los diferentes dispositivos o servicios de almacenamiento y seleccionar el adecuado de acuerdo a sus necesidades. Para almacenar información en Google Drive, se puede usar la cuenta de Google, que es la misma que se usa para iniciar sesión en Gmail. Ahora veamos cómo subir un archivo. Primero se debe abrir la cuenta de Google Drive con el nombre de usuario y contraseña. Luego, hacer clic en el botón Nuevo, del cual se desplegará un menú. Después, se debe seleccionar la opción Subir archivos o Subir carpetas, dependiendo de si se quiere cargar solo un documento o toda una carpeta. Al hacer esto, se abrirá el explorador de archivos del equipo y una vez allí, se pasa a buscar y seleccionar el documento que se quiere subir a la nube. Finalmente, al hacer clic en el botón Aceptar, el archivo se cargará a la plataforma de inmediato. ¿Y cómo crear un nuevo archivo? Haciendo clic en el botón Nuevo. De allí se desplegará un menú donde se deberá seleccionar qué tipo de documento se quiere crear y enseguida se abrirá una nueva pestaña en el navegador donde se podrá trabajar con el archivo. Ahora los invito a que sigan con el estudio de este módulo. Revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encontrarán a continuación.